3, 2, 1, ¿qué tal familia? Bienvenidas a otro nuevo supercapítulo. Yo soy Adrián, el favorito, tu favorito, día número 35 de 100 capítulos. Y estoy más contento de lo normal porque ustedes están acá acompañándome, están entrenando, están comprometiéndose con su cuerpo, con su salud, con su autoestima, con su seguridad, con su fortaleza mental, con su fortaleza emocional. En serio, las felicito. Y bueno, empezamos de una. Hoy nos toca barriguita, abdomen, y voy a empezar inmediatamente con los ejercicios. Así que las personas que deseen aumentar antes del entrenamiento su temperatura corporal, pueden hacer 5 minuticos, puede ser de jumping jacks, puede ser de trote en el puesto, puede ser de bicicleta, puede ser de banda caminadora, saltar la cuerda, lo que ustedes desean, y así empiezan. Los demás, vamos a empezar ya. Y entonces, primer ejercicio, vamos a empezar acá. Vamos a hacer una variación de plancha. Entonces vamos a hacer en esta posición, micro acá, en esta posición, y lo que hago es que toco hombro, ¿ok? Toco hombro, pero con abdomen contraído todo el tiempo. ¿Listo? Vamos a hacer 20 repeticiones. O 10 toques a cada lado para que sean 20, en 3, 2, 1, 1, 2, 3, toco, contraigo abdomen, 4, 5, 6, 7, contraigo abdomen, 8, 9, 10, 10 más, 11, 2, 3, 4, 5, muy bien, 6, 7, 8, 9, descanso, 20 repeticiones, o sea, 10, 10 por cada lado. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Obviamente nuestro enfoque es abdomen, pero es un ejercicio que también está involucrando hombro anterior, sobre todo hombro anterior, involucrando pectoral, involucrando brazos. ¿Listo? 3, 2, 1, 1, 2, 3, abdomen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Bueno, recuerden lo que siempre les he mencionado. Clave principal para empezar a disminuir los porcentajes de tejido adiposo. En este caso del abdomen, pero es a nivel general. Recuerden que nuestro cuerpo consume u oxida grasita o porcentaje de tejido adiposo en forma de energía a nivel general. Pero la clave principal es una alimentación balanceada, y con esos ejercicios pues obviamente vamos a ir mejorando poco a poco el fortalecimiento y la apariencia estética de nuestro abdomen. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Esta es la tercera. 3, 4, 5, toco, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, y recuerda, agüita. El agüita no solamente es un hidratante, de los mayores hidratantes naturales, sino que es un excelente depurador. Depurador es decir que ayuda a limpiar toxinas de nuestro cuerpo, ayuda a que todos los sistemas estén en correcto funcionamiento. Y el agua es una belleza. 3, 2, 1. Métale y tú puedes, métale ganitas. 1, 2, 3. Si sientes que está que se duerme, diga sí puedo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta la cuarta. Vamos a hacer una más. ¿Cierto? 4. Muy bien, baby. ¿Y cómo has estado? Yo te veo súper bien. Te felicito. Seguimos con la siguiente serie. 3, 2, 1, último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si puedo, 9, 10, 10 más, 1, a un lado toco, 2, a un lado toco, 3, a un lado toco, 4, a un lado toco, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, vas a hacer este ladito, cambio, ojo, ves, me acuerdo más, ¿verdad? Está muy bien,
que me vean bien. La idea es que ustedes me vean bien. ¿Sí o qué? Para que me podamos robar. ¿Ves? Mentiras. Lo que Martina dice es, hace unos comentarios muy cochinitos. Va a hablar con el novio o con el esposo de cada uno de ustedes que me hacen sonrojar con los comentarios. Yo que soy tímido. Seguimos. Ojo, ¿ves? Vamos a hacer esto. Cruzo, rodilla, codo, ¿ok? No tengo que tocar, simplemente extiendo el hongo, ese grupo muscular, subo contraído. 10 y 10 por cada lado, empezamos en 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambio. Voy a tocarme el abdomen para sentir la tensión, el estímulo e ir ganando condición muscular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, 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 abdomencito. El abdomen es uno de los grupos musculares que más la mayoría de gente cuando empieza a entrenar, incluyendo hombres y mujeres, la mayoría tiene como objetivo mejorar el abdomen. También esta pierna, creo que lo buscan muchísimo, sobre todo las mujeres, pero el abdomen, yo diría que es uno de los grupos musculares más usados en el mundo. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, muy bien. Y la mayoría de personas se enfoca en los ejercicios, en crunch, en encogimientos, que está bien, el entrenamiento. Pero la clave principal, que era lo que les decía ahorita, que mucha gente lo descuida, la alimentación balanceada, y por eso nunca mejoran el abdomen. Por más que hagan ejercicios. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Se siente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto llevamos? 3 o 4. 3. Vamos 3. Muy bien. Excelente. Vamos más bien que un berraco. Vamos bien que un berraco. Saludos a todas las reinas hermosas de Ecuador. De Ecuador. Tenemos muchas seguidoras en Ecuador. Entonces, muchos abrazos. Muchos abrazos. Y un beso para las solteras, para las casadas y con novio. Pues, abrazo. 3, 2, 1. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nos falta una. A ver, este es el segundo ejercicio. Vamos bien. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Ay, ay, ay. Cambio. Toco, toco para sentir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, ay, ay. ¿Dónde fue? Segundo ejercicio y nos ve más bien que un perraco. Muy bien, muy bien. Seguimos. Siguiente ejercicio vamos a hacer. Vamos a hacer crunch invertido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es? Normalmente, la mayoría de personas, ahorita les decía que la mayoría busca mejorar el abdomen, hacen esto. ¿Sí o qué? Acá en el canal, ¿cómo lo hacemos? Hacemos un crunch cortito para mantener activo todo el tiempo el abdomen. Pero ahorita vamos a hacer un crunch invertido, es decir, ya no vamos a levantar el tronco, sino las rodillas, llevarlas hacia el pecho. ¿Ok? Así. En tres, así, así. Llevo las rodillas hacia mi pecho. Subo o tracciono desde el abdomen. Y bajo controlando desde el abdomen. 10 repeticiones en 3, 2, 1. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Oh! ¡Ay, ay! ¿Se siente o no se siente? Recuerden, yo siempre le digo también, no se duerme, actitud, conciencia muscular ¿para qué? Para mandar el estímulo hacia la zona que estamos trabajando, que en este caso, ¿cuál es? El abdomen. Entonces, conecte. Eso como se hace, con buena técnica, con buena ejecución y en la medida que voy avanzando. Si soy principiante, seguramente no voy a tener esa buena conciencia muscular, pero en la medida que voy avanzando voy a ir mejorando. Listo, usted no te preocupes. Sigue avanzando, avanzando, avanzando. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Muy bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Sabes qué es lo bueno de estas rutinas? Que no necesitan muchísimo tiempo, no necesitan espacio. Mira el espacio que tengo acá, no, lo puedes hacer en el hotel cuando estás viajando, en la oficina si tienes un espacio, si tú puedes hacer en la hora del almuerzo, tienes una o dos horas de almuerzo, puedes hacer esta rutina. Tienes que ir a trabajar, llegaste a la universidad, lo que sea, en un momentico hacer esta rutina y no necesitas mucho espacio. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, Dios mío, ayúdame y dame fortaleza. Lord have mercy. Dios mío. Mira, estamos más bien que un berraco. Gracias a todas las que me mandan sus buenos deseos para que me mejore, para que cada vez esté mejor, y lo vamos a hacer. No de un día para otro, pero vamos a estar más bien. Vamos a volver al así como estamos antes. 3, 2, 1. La que cuarta, quinta, última. Esta es la cuarta. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Saben por qué lo sé? Primero porque soy un ganador, así como todas ustedes. Los guerreros, sí, soy un guerrero. Los guerreros nos medimos, creo que esto ya lo había dicho en un capítulo anterior, nos medimos en las batallas y en las guerras, en la oscuridad, en los momentos de muchísima presión, en los momentos donde usted está como encerrado, como que está encarcelado y usted siente que no puede salir. Es ahí donde usted se mide. En los momentos fáciles todo el mundo es duro, guerrero, berraco, última, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces yo sé que puedo superar cualquier obstáculo. Y segundo, gracias a la energía, a la buena vibra,
que todas ustedes me están mandando, que lo siento, con sus comentarios, con sus buenos deseos, con sus palabras. Muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo sé que Dios también las va a llenar de muchas bendiciones a todas ustedes. Seguimos, Adrián, converse menos y haga más, que se empiece a emocionar. Siguiente ejercicio, ¿cómo fue eso? 1, 2, 3, 4. Listo. Ejercicio para abdomen, involucro también, pectoral, brazos, hombros. Vamos a hacer 10 repeticiones. Listo. Ojo, 1, 2, 3, 4 es una sola repetición. Listo. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Muy bien. Entonces, volveremos no a como estábamos antes. 10 veces, 100 veces mejor de lo que estábamos antes, en todos los sentidos. ¿Listo? Entonces, seguimos mejorando. Cuando tienes un retroceso a nivel de salud, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel financiero, a nivel ¿qué? Académico, de vida, 3, 2, 1. 1. 2. 3 seguiditas. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Y pararse y recuperarse, pues va a ser de un día para otro. Ese día escuché una frase que decía que lo que se pierde rápido se recupera despacio. Lo que pasa es que, y mucha gente se identificará conmigo, que somos un poquito acelerados, impacientes, queremos las cosas ya, ya. Y muchas veces la vida, vea, pa, pa, nos cachetea. No es así, es con paciencia. 3, 2, 1. Esta es la tercera. 1, 2, 3, 4, si puedo. Si puedes. 5, aguanta. 6, 7, 8, 9, 10. Tercera puerta esta. Entonces, gracias a Dios, tenemos vida. Gracias a Dios, tenemos buena actitud. Ole, dime, eso es lo más importante. Lo más importante. Adrián, es que soy muy cansado con eso. Lo más importante es la actitud. Siempre, siempre, siempre. Eso lo va a sacar a usted en cualquier situación. No que le va a arreglar la vida, sino que va a hacer que usted se sienta mejor ante las cosas que le pasan. Si usted no tiene una buena actitud, se va a sentir peor. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sigue, son 20. Muy bien. Ahí terminaron las 20, pues. ¿Qué? ¿Ves? Son 20, no, eran 10. Terminaron las 10 y descansamos. Muy bien. Ya casi. Aguanta que ya casi. Falta una serie de este. En 5, 4, 3, 1. Pues, 7, 3 más, 8,
Yes. El llamado a Sayo va a ser uno del bonus track. Bueno. ¿Cómo te pones? Excelente. Muy bien. Seguimos. Hagamos esto. Leccionada pierna. La pierna está flexionada. Está flexionada. Toco tobillos. Listo. Pierre repeticiones. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Seguiditas. 6, 7, 8. Ay, 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 Dios mío. Yo es lo que me meto. 5, 4, 3, 2, 1, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a hacer dos más. 10, 9, descanso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fuimos! 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Una más. Si puedes. No tenía contemplada esta. Pero si podemos. Siempre vamos la milla extra. ¿Listo? En 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Saludos también, ¿sabes para dónde? Para CR Costa Rica. También especial para todas las ticas. Y para todos los ticos también, pero me ven en mujeres de allá. No me asiento ninguno. De otros países y hombres. Para todas las ticas. Un saludo bien especial, un abrazo bien especial o un beso bien especial también. Para todas las que son solteras, abrazo para las que son comprometidas. ¿Listo? Bueno, familia, así terminamos esta rutina. Era así, sencilla, facilita, rápida, efectiva, poderosa. La puedes hacer en cualquier espacio, no necesitas mucho tiempo. Y mira, facilito. Recomendación, al igual que al inicio, puedes finalizar con 5 minutos de trote en el puesto, 5 minutos de baile, 5 minutos de saltar la cuerda, 5 minutos de bicicleta, 5 minutos de jumping jack, 5 minutos de banda caminadora, banda trotadora, banda, sí, caminadora, ¿no? Le dicen de diferentes nombres, pero lo vas a hacer, ojo, a la mayor intensidad que puedas. Entonces vas a poner el cronómetro, pones un minuto y a toda velocidad, ta, 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 ta. Al mordisco que sientas que ese corazón se te va a salir, o si tienes problemas cardíacos, no lo hagas, que después te pasa algo y me echan la culpa a mí. Es decir, a que ese corazón que hace pa, 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 y que la respiración agitada, listo, a lo máximo que pueda. Descansas 20 segundos y así durante 5 veces. Y lo vas a hacer durante 5 minutos. Listo. Y los demás lo vamos a dejar hasta acá. Rutina cortica, efectiva, poderosa, fácil de hacer. Así que no hay excusas, que yo no tengo tiempo para entrenar, que no tengo espacio para entrenar. Como les decía en el video, en cualquier parte puedes hacer esta rutina. Facilita para que empieces a mejorar barriguita cervecera, ¿cómo más le dicen a esto? Panza, buche, hay un nombre que le dicen en México. Bueno, esos gorditos de acá. Recuerden, pared abdominal. Todos tenemos ese músculo, todos. Si no, no pudieras caminar, no te podrías sentar, no podrías correr, no podrías hacer nada. Todos tenemos esa pared abdominal. Lo que pasa es que entre esa pared y la piel hay una capa de grasa. ¿Cómo se mejora eso? Con alimentación balanceada, voy oxidando grasita o la voy consumiendo en forma de energía. Entonces, esa pared abdominal y la piel, esa capa se va haciendo cada vez más delgadita. Y eso es lo que en realidad hace que tu abdomen sea más estético, no el ejercicio solo. Por eso en el capítulo también les decía, hay gente que hace muchos ejercicios, muchas repeticiones de crunch, por ejemplo, que es muy tradicional para el abdomen y sienten que no mejoran nada. Porque esa, si bien sí es importante, no es la clave principal. La clave principal es la alimentación balanceada, que es limitar al máximo alimentos procesados, comida chatarra, azúcares refinados, harinas refinadas, exceso de fritos, exceso de sal, salsas industriales, bebidas gaseosas, exceso de bebidas alcohólicas, ¿okay? Sedentarismo, todas esas cositas.
cuando consumimos todas esas cosas, consumimos en exceso calórico que se acumula en nuestro cuerpo en forma de grasa. Algunos lo acumulan sobre el abdomen, otros sobre la espalda, otros sobre caderas, sobre piernas, pero hoy estamos hablando específicamente del abdomen. Eso es lo que va a ayudar a mejorar esa parte, y acompañado de una buena ingesta de proteína, que es lo que hace que se fortalezca o se construya masa muscular y también promueve la oxidación de porcentaje de tejido adiposo. Listo, para que lo tengan bien presente. Posición de agradecimiento, y decimos: nuestro creador, rey del universo, nuestro padre, estamos nuevamente inclinando nuestros rostros ante ti para agradecerte por esta maravillosa rutina. Cada vez que entrenamos, incrementamos nuestra energía. Cada vez que entrenamos, nos demostramos a nosotros de que sí podemos. Cada vez que entrenamos, es un nuevo reto que enfrentamos y que podemos aplicarlo en cualquier aspecto de nuestra vida, en el aspecto familiar, en el aspecto económico, en el aspecto de salud, en aspectos personales, académicos, laborales. Así que estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos has dado hoy de hacer esta rutina. Como siempre te ruego, llena de salud, amor, paz, tranquilidad, abundancia en cosas buenas a todas las suscriptoras, a todas las personas que hicieron esta rutina conmigo, a ellas y a sus familias. Y te rogamos que por favor nos escuches en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y que Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas. Amén. Familia, recuerda suscribirte a mi canal en YouTube si no lo has hecho. ¿Cómo me encuentras? Adrián Medellín. Adrián con Y. Listo. Y activa campanita de notificaciones. Acuérdate que YouTube recientemente está teniendo problemitas con las notificaciones. Entonces hay gente que me dice: Adrián, ¿cómo así que vas en el capítulo? Hoy es el 35. ¿Cómo así que vas en el capítulo 35? Y yo ni me había dado cuenta. Es que no. Ingresas al canal, vas a la sección de videos y miras desde el más nuevo hasta el más último. Ahí lo vas a encontrar. TikTok, Quai Odyssey, Adrián Medellín. Facebook, Adrián Medellín Entrenamiento. Instagram, donde tenemos un contacto mucho más cercano, Adrián Medellín. Recuerden que por allá consultas, quejas, reclamos, ¿cómo se dice? Peticiones, quejas y reclamos, saluditos, abracitos, todo lo que me quieran enviar por allá, preguntas, inquietudes, dudas, todo. Preferiblemente, me pueden escribir por cualquier parte, pero preferiblemente por Instagram. Listo, aquí tengo un contacto mucho más cercano. A veces me muero un poquito para contestar porque me llegan muchos mensajes, pero te contesto. Te quiero mucho, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.